Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, hoy 17 de noviembre de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht y con un equipo formado por Roberto Espinal en sonido, Sonia Gutiérrez, nuestra psicóloga y asesora, Milit Burgos como asistente de sonido, Ruth Herrera en producción de vídeo, Connie Mushi en redes sociales, Adrián Jaramillo en edición de vídeo y diseño gráfico, Noelia Gómez en redacción de textos y el propio Rudolf, Francesc Galván, hoy nuevamente ausente. Querido compañero, cuídate mucho, te echamos de menos, te mandamos un abrazo muy especial de parte de todo el equipo. Y quien nos habla, Eduard Martín. Y sin más, le doy paso a Rudolf para que presente el tema de hoy y también, como no, a nuestro invitado. Querida audiencia, buenas noches ahí donde quiera que estés. Hoy tengo las Z y las S, que no sé dónde ponerlas. Debe ser que tengo un día desprogramado, seguramente. Buenas noches, querida audiencia. Estamos con Ricardo Airiz, que su profesión es ser feliz, me acaba de decir hace un momento, y hacer feliz a los otros es de lo que se ocupa. Una definición muy, muy interesante. Un hombre que desde hace algunos años cambió totalmente su vida y se dedicó a ser feliz a través de ayudar a la gente y de analizar y de trabajar lo que es el subconsciente y de reprogramarlo. Y hoy viaja por muchos países en Latinoamérica y tal, dando conferencias, escribiendo libros y ayudando a formar gente para que pueda ayudar a otra gente a ser más feliz. Y nos explicará esta noche cómo lo hace y de qué forma lo hace. Y hablamos de desbloqueos, de subconsciente. El subconsciente es un gran desconocido, Ricardo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos un poco, ¿qué es el subconsciente? ¿Quién es? Porque poca la gente dice, y esto del subconsciente, a mí me sorprende cuando me dices que el subconsciente está en el corazón. El subconsciente es esa parte de nuestra mente que dirige nuestra vida. Es quien va tomando las decisiones de prácticamente todo lo que hacemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es decir, todo aquello que hacemos sin pensar que lo estamos haciendo, sin estar con nuestro pensamiento centrado en eso, la decisión la está tomando el subconsciente. Seguro que la forma en la que estás sentado no lo has pensado. Te has sentado de una forma automática. Uh-huh. Es tu subconsciente el que te ha llevado a estar sentado del modo en el que lo estás, ¿no? Si tú ahora tienes un bolígrafo en la mano, pues es la forma en la que lo estás cogiendo, lo que estás tocando, esa parte del bolígrafo, tu subconsciente es el que la está manejando. No eres tú, a través de tus pensamientos, el que lo estás haciendo. Fíjate que estamos en digamos, la década, no sé si quizás decir la década, del ser conscientes de, porque nos hablan mindfulness y todas estas técnicas, comer consciente, meditar, ser consciente, ¿no? Y tú nos hablas de reprogramar ese subconsciente, ¿no? Para ser conscientes. Sí, para vivir más el presente. Para ser como tú quieras ser. En el fondo, yo no te voy a decir cómo tienes que vivir tu vida. O sea, en realidad no llevamos las riendas de nuestra vida, Ricardo. ¿Lleva el subconsciente o podemos llevar las riendas de nuestra vida? Las llevamos nosotros porque el subconsciente forma parte de nosotros. Es decir, ajá, el subconsciente no es algo ajeno a nosotros. No, forma parte de nosotros. Nosotros tenemos una parte como el avión, ¿no? Tú vas a conducir un avión, los pilotos que lo conducen, pues tienen una parte de piloto manual. Cuando ellos están tomando las decisiones, les dan a los botones las palancas, y hay otra parte de piloto automático, que hay una programación con un ordenador que es el que realmente está después tomando las decisiones en cada momento. Pues nosotros somos igual, tenemos dos partes, la manual y la automática. La manual es la que pasa por nuestro pensamiento. La automática es la que no pasa por nuestro pensamiento y ejecuta directamente. Pero ahí es un saco donde metemos muchas cosas en el subconsciente, porque ponemos las creencias, nuestra formación, lo que vamos aprendiendo en parte de nuestra vida, aquello que nos va a los miedos, ¿no? Va todo ahí, ¿no? En el subconsciente. Es como un saco ahí donde entran un montón de cosas y esto nos puede producir bloqueos que nos impiden ser felices, que es lo que tú, poco el objetivo de hoy de tu vida, a partir de ese cambio en mi vida en los años 90, aunque comenzaste con esto hace pocos años, en 2009 fue cuando decidí cambiar de vida. Cambiar de vida, ¿no? El 2009.
¿Y por qué decidiste cambiar de vida? Pues porque tenía la sensación de que mi vida no era mi vida, no la dirigía yo, que las decisiones que yo tomaba eran las que podía tomar cualquier otra persona, ¿no? O sea, yo estaba de directivo en una gran empresa y yo le preguntaba a cualquier otra persona qué decisión tomaría delante de esa situación y hacía lo mismo. Yo me casé cuando tocaba, yo tuve mis hijas cuando tocaba, yo siempre estaba buscando ascender, ganar más dinero, pues tener un coche más grande, un coche mejor. Lo normal, lo que estamos programados para vivir. Pero claro, yo tenía la sensación de que no estaba lleno, ¿no? Yo por dentro no me sentía lleno, no me sentía que realmente yo tenía mi propia vida. Yo vivía una vida pues automática, en piloto automático, ¿no? Y a partir de ahí, ese piloto automático que está grabado de alguna forma, esas creencias, según explicas tú en tu libro del método Integra, donde nos explicas un poco cómo haces para reprogramar esas creencias que tienes, todo eso que decimos, el saco de tus creencias, de lo que estás programado a hacer, de la forma que vives, ¿no? De los deseos que tienes, quizás incluso, ¿no? Los bloqueos y de los deseos que tienes. Bien, y a partir de ahí, en ese libro, lo que haces es explicar un poco cómo podemos reprogramar eso para ser más felices y que nos sea menos difícil quizás vivir esa vida que anhelamos o que deseamos. ¿O? De hecho, yo en el libro explico dos cosas. La primera es entender cómo funciona nuestro subconsciente. Es decir, tenemos que ser conocedores de cuáles son los resortes que hacen que el subconsciente tome las decisiones que toma en cada momento y actúe como actúa, ¿no? Que nos lleve por donde nos lleva. Y por qué nos lleva a sentir determinadas emociones y por qué realmente no podemos tener el control de esas emociones en cada momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por otro lado, explico pues una metodología con las herramientas prácticas que nos permiten realmente cambiar esa programación cuando nosotros queramos para ser como nosotros decidamos. Es decir, para realmente que tú digas, oye, yo quiero sentirme de esta manera delante de estas circunstancias, pues que lo consigas de forma fácil, porque le digas a tu subconsciente que delante de esas circunstancias reaccione de esa manera, ¿no? ¿El subconsciente es quien gobierna nuestras emociones? Totalmente. Tú no decides conscientemente las emociones que sientes. Prácticamente ninguna, a no ser que entres en un estado de meditación y entonces estés generando una determinada emoción de forma consciente. Todo el resto de emociones no las generas tú de forma consciente. Se disparan automáticamente y se pueden disparar como consecuencia de tus creencias o como consecuencia de tus bloqueos emocionales. Tanto una cosa como la otra te va a llevar a tener emociones. Interesante. Pues te voy a pasar a mi compañera que nos acompaña hoy, a Connie Mushi, que tiene seguramente muchas cosas interesantes que preguntarte. Connie. Bueno, buenas noches, Ricardo. Lo primero que te quería preguntar era justamente robarte la pregunta que acabas de hacer. ¿Qué nos lleva a sentir unas cosas u otras o cómo las podríamos gestionar? Pues mira, hay distintos elementos que nos llevan a sentir las emociones que sentimos. El primero son los bloqueos emocionales. Si nosotros tenemos un bloqueo emocional, cada vez que encontremos una situación en nuestra vida que resuene energéticamente con ese bloqueo, una situación similar o parecida a la que se nos generó esa emoción en su día que no supimos gestionar correctamente y que por eso se quedó ahí atrapada, pues nos va a llevar a activar automáticamente esa emoción. Esa es la primera razón. Cuando tenemos traumas, es otro motivo. Es decir, si nosotros tenemos un trauma emocional, nos mantiene en un estado emocional plano, ¿no? Que en una situación emocional de la cual difícilmente vamos a salir. Con lo cual, es uno de los motivos que nos lleva también a sentir las emociones que sentimos. Un tercer elemento, nuestras creencias. En el momento en el que nosotros estamos viviendo unas determinadas experiencias, cuando esas experiencias no entran en coherencia con las creencias que tú tienes, evidentemente va a despertar en ti unas determinadas emociones que no te gustan. Porque te está avisando, te está diciendo, hey, que no hay coherencia, que no cuadran tu vida, no cuadran en tus experiencias con las creencias que tú tienes de cómo deberías estar viviendo, ¿no? Ese es el tercer factor. Y el cuarto, básicamente, para mí, el cuarto más importante, es la resonancia con situaciones, con personas que tienes alrededor. Es decir, tú puedes estar al lado de una persona que está sufriendo y comienzas a sintonizar con esa persona que está sufriendo y pasas a sufrir tú. No es tu sufrimiento, es el de ella.
pero tú resuenas con ese sufrimiento de esa persona. Entonces, en ese momento tienes que ser consciente de que, oye, que tú no eres el que está sufriendo eso, que realmente tú estás adquiriendo esa emoción simplemente por resonar con esa persona, con lo cual, que cada uno se quede con sus emociones, ¿no? Es decir, ponle límites a ese resonar con la gente que tienes alrededor. ¿Podemos protegernos de eso, Ricardo? Sí, claro que podemos. ¿De esas energías negativas que se transmiten, podemos protegernos? Por supuesto que podemos, y con suma facilidad. Pues ya nos explicarás eso. Ahora paso a mi hermano, porque si no, mi compañero Eduardo, Eduardo, te toca. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, audiencia. Bueno, según te escucho, surgen dos preguntas rápidas y breves. La primera, para que nuestra audiencia se haga una idea, detrás de todo este arduo trabajo hay evidentemente una base científica. Qué duda cabe. Y para ser martillo de escépticos, voy a hacerte una pregunta respecto a cómo se trabajaría algo que arrastro desde hace un tiempo, que es una fobia, que es el vértigo tan tremendo que a veces me golpea inesperadamente y que está ahí, en ese almacén, en esa caja negra que es mi subconsciente. ¿Cómo lo enfocarías tú? Pues mira, como cualquier otro tema, la verdad es que lo que nosotros hacemos es preguntarle directamente al subconsciente, utilizando técnicas que nos permiten obtener respuestas del subconsciente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el test muscular, ¿vale? Que es una técnica que forma parte de la kinesiología, que es la ciencia que estudia la respuesta que nuestros músculos tienen cada vez que le sometemos a nuestro subconsciente a un estímulo. Cuando le sometemos a un estímulo, automáticamente envía un impulso electromagnético por todo nuestro cuerpo. Ese impulso electromagnético, cuando llega a los músculos, genera tensión o relajación. Pues bien, si nosotros sabemos utilizar cualquier test muscular, porque prácticamente todos los músculos de nuestro cuerpo nos pueden dar esa respuesta de forma relativamente fácil, le podemos preguntar lo que queramos. Si tenemos una fobia, como bien decías, pues le vamos a preguntar si, por ejemplo, tenemos un bloqueo emocional que me esté generando esa fobia. Si es así, evidentemente, pues lo que tengo que hacer es eliminarlo. Tenemos técnicas que nos permiten de forma muy rápida eliminarlo. Y después, ¿qué tengo que hacer también? Evidentemente, grabar creencias para sentirme bien delante de esa situación, para sentirme cómodo, para sentirme merecedor de poder superar esa situación y poder realmente llevarlo, para tener ganas de superarla. Es decir, creencias también de motivación, ¿no? La creencia es, Ricardo, disculpa, es el mensaje en contradirección. Diríamos. Sí, bueno, es porque al final el subconsciente te envía un mensaje, el consciente, diríamos, que te hace tener miedo o pánico ante esa situación de bloqueo cuando estás en un edificio alto y miras hacia abajo y te tiemblan las piernas, ¿no? En el caso de la fobia a las alturas, o sea, no sé. Lo que le tienes que decir al subconsciente es que delante de esa situación se sienta bien, que se sienta cómodo, que sienta placer, que disfrute. Es decir, le tienes limpias que dar esa creencia o ese... No sé cómo llamarlo. Sí, creencias. Creencia allí para ponerle otra en su lugar. Bueno, directamente le ponemos las nuevas. En el momento en el que pones una creencia, la creencia opuesta, en el caso de que la tuvieras, desaparece. Entonces ya simplemente te quedas con la nueva. Y la segunda pregunta, Ricardo, es sobre los bloqueos emocionales, que evidentemente, querámoslo o no, los tenemos. Por el hecho de ser humanos, tenemos bloqueos. ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros? Es decir, de los que somos claramente conscientes, de los que irán aflorando en una sesión de trabajo gracias al método Integra. A ver, no tenemos por qué ser conscientes de nada, no tenemos por qué ser conscientes de que tenemos esos bloqueos. Simplemente por el hecho de estar ahí nos están perjudicando, nos están llevando a sentir unas determinadas emociones, se van a disparar esas emociones cada vez que nos encontremos con una situación similar a la que se generó. Y por otro lado, por el simple hecho de llevarlos, lo que están haciendo es que nosotros estamos vibrando con unas determinadas frecuencias. Aunque no estemos sintiendo esa emoción, seguimos teniendo esa vibración en nuestro cuerpo. Esa vibración en el lugar donde tiene mayor resonancia dentro del cuerpo, lo que está generando es acidez. Con lo cual, lo que está generando en el entorno ese, normalmente suele ser un órgano del cuerpo, lo que está generando es acidez y está impidiendo que llegue el oxígeno correctamente. En consecuencia, estamos abriendo las puertas a enfermar por el hecho de tener simplemente ese bloqueo emocional ahí. Entonces, es muy importante eliminar los bloqueos emocionales. Tenemos muchas de las enfermedades graves que sufrimos están originadas en esos bloqueos emocionales. Es un veneno que tenemos ahí dentro que no lo sabemos y que no tenemos por qué saberlo, porque realmente se almacenan sin que nosotros seamos para nada conscientes de ello. Lo que sí, nuestro subconsciente lo sabe. Cuando le preguntamos nos lo dice y cuando lo liberamos automáticamente estamos revertiendo la situación que teníamos. Estamos alcalinizando esa zona del cuerpo y evidentemente pasamos a sentir emociones distintas delante de las situaciones en las que se disparaban pues ese miedo a esa altura, ¿no? Esa incapacidad
de poder vivir esa situación que estabas intentando superar, ¿no? Ricardo, si tú dices que el subconsciente está en el corazón, no existe una mente subconsciente. Es que, ¿por qué la mente está en el cerebro? Sí, tendría... ¿Por qué está? Porque lo hemos creído así, es una creencia que tenemos. Es una creencia. Es decir, la mente es la mente, el cerebro es el cerebro, son cosas diferentes. Entonces nosotros a nivel de la mente tenemos dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente sí que realmente está ubicada en el cerebro. El procesador sí que está en los lóbulos prefrontales del cerebro, pero la mente subconsciente no. No sabemos dónde está. Está... El procesador es el corazón. Es decir, el elemento clave energético donde realmente se producen las respuestas es en el corazón. ¿Cómo científicamente explicas que se produce en el corazón y que las energías salen a través del corazón? Porque hay pruebas científicas donde lo han demostrado. Hay muchos experimentos donde se ha visto que décimas de segundo antes de que se active ningún área del cerebro cuando vamos a tener una determinada respuesta, ya sea una respuesta emocional, ya sea una respuesta de comportamiento, se mide energéticamente en el corazón esa respuesta. Antes de que se active, nada a nivel cerebral. O sea, cuando tienes un sufrimiento que la gente dice me duele en el corazón, es pues, real. Pues claro. Lo que decían las abuelas, ¿no? Es que me duele, ¿no? Es que no tenemos neuronas solamente en el cerebro, tenemos neuronas por muchos otros lugares del cuerpo. Ajá, muy bien, interesante. Entonces, ¿tú dirías que el lenguaje del subconsciente son las energías? Todo es energía. Es decir, nuestro subconsciente funciona con unas determinadas energías, en una determinada frecuencia energética, nuestra mente consciente funciona en otra. La información que nuestro subconsciente utiliza es otra energía que la tenemos repartida por el cuerpo. Que, de hecho, cuando hay trasplantes de órganos, muchas veces se están llevando parte de esa programación y la persona que recibe el trasplante automáticamente comienza a tener hábitos diferentes, gustos distintos. ¿Por qué? Porque se está llevando esa programación. Es energía, son frecuencias energéticas que están ubicadas en nuestras células. Cuando salen esas células del cuerpo y van a otro lugar, esas células van cargadas con información. Diremos, aquellas energías, hemos escuchado muchas veces, querida audiencia, de que somos todo energía. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Entonces, esas energías negativas, esas energías negativas que están a nuestro alrededor, ¿somos capaces de liberarlas con el método Integra? A ver, yo te diría, las energías negativas o positivas no son. Las energías vibran con frecuencias más elevadas o más bajas. ¿Qué ocurre? Que hay energías que cuando entran en resonancia con nosotros generan un impacto negativo. Es decir, realmente nos perjudican porque nos pueden perjudicar a nivel de salud, nos pueden perjudicar a nivel de las emociones que sentimos, nos pueden perjudicar a distintos niveles, incluso a nivel mental, ¿no? Pero de por sí la energía no es ni negativa ni positiva, igual que las emociones. Es energía. Claro, igual que las emociones, no son ni positivas ni negativas. Otra cosa es ese impacto que tiene y otra cosa es con qué intención es generada cada una de las energías. Hay energías que nos impactan, que están generadas con determinadas intenciones de hacer daño y evidentemente nos van a hacer daño, porque están programadas para eso. Entonces, ahí sí que podemos estar hablando también de que esa energía va a generar un impacto negativo en nosotros, ¿no? Vale. Pero también las hay para generar impactos positivos. Tu pregunta, ¿si nos podemos proteger ante eso? Sí, nos podemos proteger. Cuanto más elevada es nuestra vibración, cuanto más elevada es nuestra frecuencia energética, mayor protección tenemos ante esas energías que vibran en frecuencias bajas. Y a nivel, para la audiencia, aquellos que no saben, ¿cómo le diríamos que nos protejamos de esas energías, pues mira, esas vibraciones? ¿Qué podemos hacer? Yo te diría, cuanto más descargados estamos de bloqueos emocionales, cuantas más creencias que realmente nos ayudan a sacar todo nuestro potencial tenemos, con eso estamos elevando nuestra vibración. Cuanto más vibramos en emociones positivas, en el amor incondicional, en la confianza, en cualquier tipo de emociones que realmente, la compasión, cualquier emoción que realmente tiene una vibración elevada, más protegidos estamos. Y evidentemente nosotros tenemos un campo electromagnético. Ese campo electromagnético, cuanto más sellado lo tenemos, cuanto más equilibrados tenemos nuestros chakras, más protegidos estamos. Al final son una suma de distintos elementos que son los que permiten que elevemos nuestra vibración y que además sellemos completamente todo ese campo electromagnético que realmente nos está aislando o nos está abriendo a la posibilidad de ser impactados por otras energías externas, ¿no?
Según te escucho, Ricardo, hay en tus palabras un fondo interesantísimo porque le das una lectura nueva a esa frase típica de «dímelo de corazón». Tú ya has hecho una relectura muy diferente, pero mucho más allá quería preguntarte si eres consciente, plenamente consciente, que quizás has trabajado en una dirección que te lleva a crear una lectura novedosa, actualizada, a fecha 2016, naturalmente, y que sea por muchos años, de lo que ya planteaban los clásicos como el gran Sócrates, con su lema, conócete a ti mismo, ¿no? Pues amígate con tu subconsciente y conócete a ti mismo. ¿No te parece que has ido directamente a una relectura actual? Yo te diría, programa tu subconsciente como quieras ser y vive de esa manera. Es decir, realmente podemos cambiar nuestra programación, podemos cambiar la persona que somos para ser quien nosotros queramos, quien realmente nos hayamos querido ser. Estás diciendo, bueno, haz un programa que te sea como quieras ser, ¿no? Sí. Como si fuese un programa informático, voy a hacer ser feliz, lo programas tu subconsciente y tira para adelante. Efectivamente. Pero tan fácil es. Sí. Tú puedes creer que haya gente escéptica que diga, hombre, ¿este qué está diciendo hoy? ¿Qué se ha fumado Rudolf y su equipo hoy, ¿no? ¿Eres consciente de que habrá gente que diga, vaya rollo? No me lo creo. ¿No me lo creo? Bien. ¿Qué podemos hacer para demostrarlo? ¿Cómo podríamos decirle a esta gente, oye, haz algo en tu casa que te pueda demostrar? ¿Tenemos algún remedio casero? Lo primero es que yo no busco convencer a nadie de nada. Nada. Cada uno vive su vida, cada uno sigue su camino. Todos los caminos son correctos. Todas las experiencias que vivimos en esta vida son correctas. Todas nos llevan a aprender, a experimentar, a tener un desarrollo. Y tanto que vayas por un camino como que vayas por otro, al final lo que habrás tenido es un aprendizaje. Dañino no es, si habrás aprendido y tendrás una experiencia. Correcto. Con lo cual, evidentemente, probemos. Puedes seguir caminos que te lleven a disfrutar más, a sentirte bien, en paz, y puedes seguir otros caminos que te lleven por el sufrimiento. Y todos están bien. Dicho eso, evidentemente podemos hacer cosas para que la gente observe y se dé cuenta de que realmente tenemos un poder mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Mucho más allá de lo que creemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, si quieres, ¿vale? Tú mírate las muñecas, aquí donde se junta el brazo con la mano, sí. Y aquí hay una rayita que cruza de un extremo al otro, sí. Justo por debajo de la muñeca, ¿vale? Sí. Aquí en la muñeca, sí. En la otra mano tienes lo mismo. Sí, exacto. Bien, pues ahora junta las rayitas de esas manos, como si fueras a poner las manos pegadas una con la otra, a la altura de esa rayita que tienes ahí. Estira las manos, las juntas. Y observa a dónde llegan los dedos. Observa si hay los dedos de una mano que sobresalgan sobre los de la otra. Sí. Puede ser que sobresalgan, que unos sean más largos o que sean iguales. Sí. Muy bien. Pues ahora te vas a centrar, vas a poner tu pensamiento en el caso de que una de las dos manos sea más larga, una de las dos de los dedos de una mano sobresalgan más, vas a centrar tu pensamiento en la que es más corta. ¿Vale? Y si las dos son iguales, elige la que tú quieras. En tu caso, pues tienes una que es un poquito más, que se alarga un poquito más. Muy bien, ahora vas a separar las manos, vas a cerrar los ojos, ¿vale? Puedes relajar las manos sin problema. Y mentalmente le vas a dar instrucciones a esa mano que era más corta o la que tú hayas elegido para que crezca. Simplemente vas a decirle que se alargue, que vaya alargando los dedos, que vaya estirándose. Y sientes como un hormigueo por tu mano. Observa cómo esa mano, pues, tienes una sensación diferente en ella. ¿Vale? Ahora, cuando la has sentido, vuelve a hacer lo mismo. Vuelves a juntar las dos muñecas por esa rayita, ¿vale? Y estíralas. ¿Vale? Juntamos exactamente por el mismo sitio y estiramos. Y observa qué ha pasado. Sí, es más larga. Exacto. Cambia, ¿verdad? Cambia, sí, sí. Bien, sí, sí. Le acabas de dar una instrucción directa a tu subconsciente y automáticamente ha generado una respuesta en tu fisiología. Curioso. Pues lo mismo lo podemos hacer cuando realmente le damos una instrucción para sentirnos de forma diferente a nivel de nuestras emociones, para responder de forma diferente delante de determinados estímulos, para conseguir las cosas que tú quieres en la vida, los objetivos que tú quieres. Lo cuentas así muy fácil, para muy todo. Sencillo, muy sencillo. Es que es muy sencillo. Mira, mi filosofía es que en una sesión de 2 horas,
sea el lo que sea, no lo puedo solucionar. Sea el que sea el problema, tiene que quedar solucionado. Es decir, no necesitamos más tiempo para solucionar el problema que sea. Ya sea un problema grave de salud, ya sea un tema emocional, ya sea un tema mental, cualquier cosa, ¿vale? Un tema de conseguir un objetivo, el objetivo que sea, da igual, en 2 horas tiene que estar solucionado. Es cuestión de cambiar nuestra programación. Bueno, yo te quería preguntar que en el caso de que yo creo una nueva creencia, ¿cómo verifico si ha funcionado? Y la segunda pregunta sería si puedo yo reprogramar esta misma creencia porque igual pues no estoy satisfecha o no es lo que yo quería. A ver, el hecho de que te haya funcionado o no, tenemos que diferenciar claramente en que hay objetivos que son internos y hay objetivos que son externos. Me explico. Hay objetivos que simplemente nos van a llevar a cambiar la forma en la que nosotros nos sentimos o la forma en la que nosotros reaccionamos delante de una determinada circunstancia, y hay objetivos que me van a llevar a conseguir cosas más allá de ese cambio de respuesta. Esos objetivos externos, por ejemplo, escribir un libro o conseguir un determinado trabajo o lo que sea, evidentemente vas a tardar un cierto tiempo en alcanzarlo. Es decir, el tiempo que sea necesario pues, para poder llevar a cabo ese plan de acción que te permita conseguirlo. Lo que son esos objetivos internos, la respuesta la vas a tener de inmediato. Es decir, vas a pasar a sentirte de forma diferente desde el primer momento. Vas a cambiar tu reacción delante de esa circunstancia desde el primer momento. Cuando estás haciendo la programación, ¿cómo sabes que lo has cambiado? Porque tu subconsciente te lo dice. Tu subconsciente te dice lo que tienes que cambiar y te dice cuando lo has cambiado ya. Es decir, nosotros no estamos sabiendo conscientemente lo que hacemos. Sabemos lo que hacemos conscientemente, pero no sabemos conscientemente que lo hemos conseguido o no a nivel de transformación hasta que tu subconsciente te lo dice. Entonces, cuando tú le preguntas, te lo va a decir. Si le preguntas si tiene un bloqueo emocional, te lo dice. Y después de haber hecho el proceso, si le preguntas si has liberado ese bloqueo emocional, también te lo dice. Y si no lo has liberado, también. Y tienes que volver atrás y volver a hacer el proceso que sea necesario, ¿no? Le preguntas con el test muscular, ¿no? Sí, siempre le preguntamos con el test muscular. Y siempre tenemos respuestas. Pues vamos a ver si nuestro subconsciente nos deja ir a la pausa ahora. Y después de la pausa seguimos con este tema. ¿Y el tema musical de hoy es algo de subconsciente? No, no es un primo. A un primo. En este caso es Inconsciente Colectivo, en la voz del mítico rockero argentino Charly García. Y aquí estamos otra vez hablando del subconsciente y de todo aquello que envuelve para ser más felices, ¿no? Que nos habla Ricardo Eiriz esta noche del método Integra y que nos dice que somos capaces de llegar a ser felices con poca cosa, ¿no? Con programando otra vez lo que queremos ser, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos ser felices, somos capaces de programarlo a través de tu método Integra. Cuéntanos algunos ejemplos un poco que podamos, gente que haya pasado o haya realizado este método o gente que se haya mejorado algunos bloqueos. ¿Qué tipo de bloqueos se pueden desbloquear con este método Integra? ¿Y de qué forma, Ricardo? Yo te diría que absolutamente de todo. A ver, como casos, ejemplos, tengo miles. Uno muy reciente, en México, trabajo mucho por Hispanoamérica. En México tenemos en marcha un proyecto en un colegio, un proyecto muy bonito, en el que pues están implicados pues evidentemente los alumnos que estamos guiándolos en todo lo que es alinearlos con una forma de vida determinada y con un desarrollo de todas sus capacidades y tal. Pero también están, por supuesto, participando en el proyecto los profesores, los psicólogos, los padres. Pues bien, esta semana me escribe la psicóloga del colegio, que aprendió método Integra avanzado, y aparte de ser psicóloga en el colegio, tiene su consulta como psicóloga, y me escribe un mensaje de agradecimiento, explicándome, dice, es que estoy sorprendida, ¿no?, que con todo lo que estoy viviendo después de aprender método Integra. Y me decía, me llega una mujer que me trae a su madre le habían diagnosticado un cáncer de colon, dice, desde que se lo diagnosticaron no ha salido de la cama, es decir, estaba metida en su cama sin salir, para nada. Me la trae un viernes, ¿vale?, el viernes de la semana anterior, y dice, nada, trabajamos con ella, liberamos un bloqueo emocional que tenía relacionado con el tema, grabamos un par de creencias, se va para casa. El lunes me encuentro con la hija y me dice, ¿qué le hiciste a mi madre? Dice, ¿por qué? Dice, es que está levantada, cocinando, haciendo vida normal. Dice, estoy alucinada.
Pero bueno, dice, el jueves me la volví a encontrar y me dice, no me puedo creer lo que le ha pasado a mi madre. Dice, ¿qué le ha pasado? Dice, toda la semana va a zumba, está haciendo zumba durante toda la semana. Dice, es otra mujer. Otra mujer, o sea, pues, salió de la cama que no se levantaba. Efectivamente, y había vuelto a revivir, era otra. ¿Qué son para la audiencia los bloqueos, Ricardo? Pues mira, los bloqueos emocionales son emociones que nosotros sentimos en determinados momentos que no somos capaces de gestionar correctamente y que después se quedan vibrando dentro de nosotros. Es decir, nosotros puede pasar esa emoción, podemos dejar de sentir esa emoción a nivel emocional, ¿vale? Pero en cambio, esa emoción se queda a nivel vibracional en nuestras células, de forma que en el momento en el que encontramos cualquier situación en nuestra vida que resuena, automáticamente va a disparar esa respuesta emocional en nosotros. Automáticamente va a conectar con esas emociones y nos vamos a sentir del mismo modo que nos sentimos en aquella ocasión. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos almacenando emociones de este tipo. Vamos almacenando emociones que después vamos reviviendo y reviviendo. Que está en nuestro disco duro subconsciente. Efectivamente. Y que en un momento dado lo llamamos y nos vuelve a la realidad. Y cada vez con más intensidad. Es decir, cada vez que sentimos una determinada emoción, igual que cada vez que repetimos un determinado patrón de comportamiento, el que sea, un hábito, el que sea, estamos activando una serie de conexiones en el cerebro, una serie de conexiones neuronales. Cada vez que la activamos, estamos reforzando esas conexiones. Con lo cual, a medida que va pasando el tiempo y vamos sintiendo más veces esas emociones, más veces repetimos esos patrones, lo que estamos haciendo es que esas conexiones neuronales son más gruesas y con mayor facilidad lo vamos a volver a sentir en el futuro. Ese es el motivo también por el que cada vez cuando nos hacemos más mayores, evidentemente las manías, todas esas consecuencias de nuestras creencias y de nuestros bloqueos emocionales se van acelerando y se van haciendo cada vez mayores. Es decir, nosotros nos hacemos viejos y nos hacemos totalmente rehenes de esos bloqueos emocionales que tenemos y de esas creencias, ¿no? Dejando de lado totalmente la posibilidad de poder reaccionar de forma distinta, ¿no? Cuando somos más jóvenes aún tenemos un poco de posibilidades, pero después cada vez menos, ¿no? Entonces, Ricardo, sí que podemos verdaderamente contrarrestar el poder de esas manías, ¿no? Para que no nos bloqueen y contrarrestar las influencias externas, la presión social en un momento determinado que nos lleva hacia un lado donde nuestro subconsciente nos dice no, allí no serás feliz, ¿no? Con esa presión por el estatus social, el dinero, el concepto de éxito, o sea que lo podremos contrarrestar para evitar estar bloqueados. Por supuesto que podemos eliminar completamente todos esos condicionamientos sociales, esos condicionamientos incluso de la familia o de la religión, todo eso lo podemos eliminar, lo podemos cambiar de un día para otro. Es decir, es muy, muy sencillo. Y podemos, evidentemente, alinearnos con la forma de vida que nosotros queramos. Si nosotros tenemos un concepto de felicidad que depende del exterior, de las cosas materiales que tenemos, vamos a ser rehenes de eso toda la vida. Y si no tenemos algo, pues evidentemente no seremos felices. Y cuando lo consigamos, al cabo de bien nada, tampoco lo vamos a ser. Es decir, si tú te compras un coche fantástico que estabas luchando por él y llegas a casa y tu vecino se ha comprado uno mayor, estás jodido. Es decir, esa felicidad que tenías ha desaparecido en cuestión de segundos. Si la felicidad la tienes dentro, no va a desaparecer por nada que ocurra alrededor, ¿no? O sea, tú puedes determinar la vida que quieres vivir y puedes programarte para vivir así. Bueno, antes hablabas de un proyecto con niños. Entonces yo me preguntaba si esta sería quizá tu propuesta para incluir la formación subconsciente en un sistema educativo, por ejemplo. Bueno, de hecho es lo que estamos haciendo en el colegio este como proyecto piloto y con la idea de después poderlo llevar a muchos otros lugares. Lo que estamos haciendo precisamente con los adolescentes es trabajar a ese nivel, a nivel subconsciente. Es decir, los estamos guiando para que tengan una programación que permita pues estar alineada con una serie de valores, con una serie de capacidades totalmente ilimitadas, con una visión de la vida en la que ellos pues son capaces de conseguir lo que se propongan, que tengan claridad mental para ir en la dirección en la que quieran, que tengan motivación. Es decir, estamos desarrollando unos adolescentes que no le tengan miedo a nada y que realmente puedan afrontar la vida sacando lo mejor que tienen dentro, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito el proyecto. No solamente participan los niños. Evidentemente, los niños es una pieza importante y es el objetivo, sino que realmente tienen que participar los profesores y los padres. Si nosotros no somos capaces de cambiar la forma en que los tratan, el mensaje que reciben, tanto por parte de los educadores como por parte de los padres, difícilmente vamos a hacer un cambio duradero en los niños.
lo podemos hacer, pues yo que sé, a partir de los 18, 19 años, que ya son más autónomos, pero antes es muy complicado, ¿no? Y hablabas de la adolescencia, ¿no? En concreto, quizás la etapa en la que es mejor. Sí, piensa que el cerebro de los niños funciona en unas frecuencias totalmente distintas de las nuestras. Nosotros cuando somos adultos estamos funcionando en beta, es decir, la frecuencia cerebral en la que se mueve nuestro cerebro es beta, que es de 14 ciclos por segundo para arriba. Cuando somos niños, hasta los 2 años aproximadamente, el cerebro de los niños funciona en delta, que es hasta 4 ciclos por segundo. Cuando pasamos de los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, el cerebro funciona en teta, ¿vale? Son esponjas, todo lo que se les dice, todo lo que ellos ven, lo absorben y directamente se graba en su subconsciente. Es la etapa de nuestra vida que más creencias absorbemos, ¿no? A partir de ahí, a partir de esos 7 años hasta los 11, 12, 13 años, funciona en alfa, ¿vale? Alfa es un nivel en el cual también se absorbe bastante. También estamos con un acceso directo al subconsciente simplemente por absorber, por oír, por escuchar, por ver. No tanto como en teta, pero bastante, ¿no? Y después a partir de eso, cuando llega la adolescencia, ¿no? A partir de los 12 años aproximadamente, ya pasan a funcionar en las mismas frecuencias cerebrales que funcionamos de adultos, en beta. Entonces, ahí es cuando realmente ya, pues con ellos es muy fácil trabajar, por un lado, porque su frecuencia cerebral es similar a la nuestra, con lo cual están receptivos ya para captar y para acceder a determinadas informaciones, ya se les puede explicar muchas cosas de cómo funcionamos y cómo pueden cambiar y tal, pero al mismo tiempo también empiezan a tener la capacidad de ellos tomar el control, asumir el control de su propia vida. Con edades anteriores podemos cambiarlos muy fácilmente, pero también pueden reprogramarse muy fácilmente si no cambiamos nada alrededor, si todo continúa igual alrededor, ¿no? Cambio cuando entramos ya en esa fase de frecuencia cerebral similar al adulto, ya podemos empezar a tener cambios incluso aunque las cosas de alrededor no cambien. Ya simplemente por el hecho de transformarlos a ellos ya podemos tener algún cambio. Pero evidentemente cuantos más cambios tengamos será si realmente podemos cambiar a los padres y a los educadores, ¿no? Naturalmente, si entramos en la parte de educación, con reprogramar el subconsciente, podemos cambiar muchas cosas, porque naturalmente la educación, si podemos reprogramar, podemos programar también una forma de aprender más fácil, me imagino. Por ¿no? supuesto, mucho más rápida, con mucho más motivación. Mucho más motivación y tal. Claro, es que los niños aprenden si están motivados. Yeah. Si no están motivados, no. Y la motivación está totalmente relacionada con las emociones que sienten. Y evidentemente podemos conseguir un cambio total en lo que es la actitud y la predisposición de los niños a aprender. Parece todo muy lógico lo que nos explicas, ¿no? Naturalmente habrá gente que sea escéptica o no, y tú no, como dices tú muy claro, tú no quieres convencer a nadie, ¿no? Sí. Pero dime, pensamiento cuántico, que hemos tratado aquí en el programa, neurociencia o terapias neurocientíficas, método Integra, ¿en qué pueden coincidir esto o no coinciden en nada? Bueno, yo te diría que en la base científica coinciden, es decir, lo que realmente hay detrás es lo mismo. Accedemos de formas distintas, accedemos a transformar, pues quizás en algún caso de forma parcial, aquello que realmente tenemos a nivel interior, a nivel del subconsciente. En otros casos podemos hacer una visión más amplia y transformar más cosas. En unos casos podemos ir de forma más lenta, en otros de forma más rápida, pero al final estamos accediendo a lo mismo. Hay muchos caminos que nos permiten llegar a esos niveles, a niveles del subconsciente, y cambiar esa programación. Cada uno puede seguir el que quiera. Es decir, habiendo tantos, lo importante es tener conciencia de que podemos, tener conciencia de que nuestra vida está dirigida por nuestro subconsciente y que nosotros podemos cambiarlo, que nuestro subconsciente dirige nuestra vida porque es el que está programado para ello. Pero eso no quiere decir que toda la vida tiene que seguir programado del mismo modo. No, nosotros podemos cambiar esa programación, podemos hacer que nuestro subconsciente sea nuestro aliado. Es un contrasentido que realmente nuestra vida está dirigida por nuestro subconsciente y es un gran desconocido para nosotros. No lo conocemos. La gran mayoría de personas no tienen ni idea de que lo tenemos y de cómo funciona. Pero perdona, ¿qué es el que dirige tu vida? Pon un poco de atención, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser consciente de que te dirige tu vida. Claro. Hay gente que piensa que las riendas de la vida las lleva totalmente él o ella, ¿no? Para nada. No es el caso. Para nada. Y sino que piense en las emociones que siente. No hay ninguna emoción que dirija a ella conscientemente esa persona, o que piense en los hábitos que tiene.
no los diriges conscientemente, no tienes las respuestas que tienes conscientemente, te salen automáticas. Sí, porque las has aprendido como una creencia, como decías al principio, te sientas como te sientas, te manifiestas como te manifiestas o mueves las manos como las manos. Por ejemplo, llegas a casa y te enfadas y le gritas a los niños cuando tú ibas pensando que no, hoy no le grito, ¿no? Hoy no me voy a enfadar. Y llegas y están ahí con los juguetes en el suelo y llegas y te sale esa emoción que tienes ahí, te sale ese ogro que tienes dentro, ¿no? Pues eso es la programación que tienes, pero lo bueno es que la puedes cambiar con facilidad. Y que no es un tema de esfuerzo, no es un tema de voy a controlar mis respuestas, no. ¿Y el método de la meditación y tal también es otra forma de llegar al subconsciente? Sí, es otra forma, es lenta, pero es otra forma. La meditación depende de... Hay muchos tipos de meditación, por supuesto, pero las meditaciones que van dirigidas a la transformación, las meditaciones budistas en general van dirigidas a la transformación. Mm-hmm. Entonces, ese tipo de meditación es un camino de desarrollar una serie de transformaciones interiores, de creencias, básicamente, a través de interiorizar y sentir determinadas emociones por el camino, ¿no? Bueno, es un camino más, es bonito. Digamos que la base del método Integra es tiene algunas técnicas o herramientas para llegar a ese tema, ¿no? Pero... Sí, por supuesto. Nosotros lo que hacemos es realmente transformarnos desde un punto de vista totalmente energético. Es decir, nosotros lo que sabemos es que cualquier emoción es una energía, todas las emociones, cada una de ellas vibra con una determinada frecuencia. Nuestras creencias también son energía. Tanto las emociones como las creencias se ubican en las células por todo el cuerpo. Si nosotros somos capaces de generar determinadas energías en las frecuencias en las que nuestro subconsciente utiliza, automáticamente vamos a estar cambiando la programación que tenemos. Si nosotros tenemos un bloqueo emocional que vibra en una frecuencia y somos capaces de generar la frecuencia opuesta, es decir, la frecuencia que vibra exactamente con las mismas características, pero que está desfasada lo suficiente para que cuando se junten se anulen una con la otra, automáticamente estamos eliminando ese bloqueo emocional. Entonces, cuando hablamos de bloqueos, no hablamos de las emociones, no hablamos de los sucesos, de lo que causó esa que nosotros tengamos esa emoción ahí. No, para nada, eso no nos aporta nada. Hablamos de energía. Hablamos de que realmente tenemos una vibración que tenemos que deshacernos de ella. Pues bien, generamos la energía que permite deshacerse de ella. Y ya está. Ricardo, en el libro utilizas una metáfora muy bella que es que somos como barcos. Y en los barcos tenemos que contar no solo con las velas, sino con las anclas y con agarrar firmemente el timón para llegar al rumbo que deseamos. Pero también hay bodega, y en esa bodega hay un cargamento, y ese cargamento puede ser justamente un bloqueo, ¿no? Y tú nos propones que lo veamos todo de una forma distinta para que eso no pese. Es decir, que ese cargamento pese como una pluma y que cambiemos. Incluso, por ejemplo, ¿tú crees que ese cargamento, ese bloqueo, puede ayudar a que cambiemos nuestra relación con el dolor? Por supuesto. Físico y emocional. A ver, yo te diría, el dolor emocional es una respuesta que estamos teniendo y que podemos eliminar con facilidad. Y el dolor físico es una interpretación que nuestro subconsciente hace a través de las creencias de que ese estímulo que estamos recibiendo desde el punto concreto del cuerpo lo tiene que interpretar como sufrimiento. En el momento en el que tú cambias esa creencia, automáticamente desaparece ese dolor. En eso, además, tengo muchas experiencias con esto. Y en mí mismo, ¿no? Es decir, en cierta ocasión me hice una fisura en una costilla. Tengo un amigo traumatólogo, me mira y me dice, estás jodido, vas a pasar unas semanas que lo vas a pasar muy mal. Es decir, ponte fajín, ¿vale? Para comprimir, para apretar. Toma antibióticos, toma antiinflamatorios y además duerme reclinado. No duermes tumbado porque si no te va a costar mucho respirar. Digo, vale, vale. A mí que no me gusta tomarme nada de medicamentos, le digo, bueno, ya me encargo yo, a ver, ya me los tomaré si lo necesito, ¿no? Simplemente me cambié una creencia. Una creencia para que la interpretación que mi subconsciente hiciese de lo que estaba recibiendo de ese punto concreto lo interpretase como una sensación placentera, ¿vale? No como dolor. No me tomé absolutamente nada, no me puse el fajín, dormí perfectamente desde la primera noche. Evidentemente, en el momento en el que hacía un movimiento extraño, notaba que había algo ahí, decía, uy, aquí hay algo. Pero yo no sentía absolutamente nada de dolor. Otro día que lo típico, ¿no? Vas a cerrar la puerta del coche y se te pilla el dedo la puerta, que te genera un dolor intenso, agudo, fuerte en ese instante.
Nada, me cambié una creencia en ese momento y el dolor, ¡pum!, desapareció por completo. Es decir, cambias la instrucción que tiene el subconsciente de interpretar esa señal, ese estímulo, como dolor y desaparece el dolor. De hecho, es muy famoso el doctor Escudero, que inventó y desarrolló la nociterapia hace muchos años, porque él ha basado todo su trabajo precisamente en esto, ¿no? En cambiar la programación del subconsciente para poder hacer incluso intervenciones quirúrgicas sin anestesia química, simplemente reprogramando para que pudiera abrir, operar cualquier tipo de intervención quirúrgica sin tener que meter ningún químico en el cuerpo y sin generar, evidentemente, ningún dolor. A mí me gustaría, Ricardo, que explicaras alguna creencia que tú te hayas grabado en el subconsciente que realmente haya hecho un cambio significativo en tu vida. Pues mira, yo tengo una anécdota muy graciosa con esto. Hace mucho tiempo que no me grabo creencias, pero yo diría que las últimas que me grabé estaban relacionadas con mi cuarto libro, el libro El alma de la salud. Para escribir ese libro yo tenía una resistencia tremenda. Es decir, tenía muy claro que lo tenía que escribir, tenía muy claro cómo lo tenía que escribir, cómo lo iba a escribir, tenía muy claro el contenido, lo tenía claro todo, ¿vale? Era cuestión de ponerme y escribirlo. Pero tenía una resistencia, no podía hacerlo. Es decir, iban pasando las semanas, iban pasando los meses. Pasaron casi 6 meses y yo incapaz de ponerme y escribirlo. Hasta que llegó un día en el que dije, a ver, esto no puede ser. Me voy a reprogramar para escribirlo porque sé que lo tengo que escribir por un tema de conciencia, por un tema de... Me había encontrado con muchísima información referente a temas de salud durante todo el proceso de investigación que había hecho previo cuando decidí cambiar de vida, ¿no? Y simplemente pues, tenía que plasmar todo eso en un libro y además ayudar para que la gente realmente se cambiase sus hábitos y se alinease con hábitos de salud, ¿no? Pues bien, en el momento en el que me grabé creencias que me permitían entender que yo no estaba metiéndome en temas de enfermedad, que no me estaba metiendo en el campo de los médicos, que no me estaba metiendo en un campo que no me tocaba, sino que me estaba metiendo en aquello en lo que yo era experto, que era en cambiar los hábitos de las personas para generar salud, para darle las instrucciones a nuestro cuerpo, a nuestro subconsciente, de que generemos salud en todo momento. Y evidentemente generar salud significa revertir también la generación de la enfermedad. Pues bien, y evidentemente eso significa que va a desaparecer la enfermedad por sí sola, porque nuestro cuerpo, en el momento en el que genera un entorno alcalino, automáticamente las células que están desarrolladas para vivir en un entorno ácido, pues van muriendo y van desapareciendo, y las nuevas que nacen se regeneran ya en un entorno totalmente sano y son células sanas. Pues bien, cuando me grabé esas creencias de que me estaba metiendo en lo que yo era experto y que no me estaba metiendo para nada en el campo de los médicos, porque no entraba en el tema de la enfermedad, todo fluyó y en 2 meses tenía el libro escrito. O sea que es muy, muy poderoso el tema de la transformación. Pues esperamos, ya se nos acaba el tiempo, Ricardo, pasa muy rápido esto. Habríamos muchas preguntas que... Tendríamos muchas más preguntas que hacer, pero aquellas personas que quieren informarse más, en métodointegra.com puedes encontrar y el libro Método Integra, editorial Sirio, donde Ricardo nos explica muy claramente lo que es y cómo hacerlo. Gracias por estar aquí. Nos vendrás otro día a seguir explicando cosas. Cuando vosotros me invitéis, yo estaré aquí. Es muy interesante y tenemos mucho que aprender todavía, a ver si nos programas a toda la audiencia que solo escuchen Construyendo Relaciones y que den todos clics a nuestra página yo web. Yo te diría que escuchen lo que quieran, pero los que escuchen Construyendo Relaciones que sean muy felices. Exactamente, eso. Y que den todos al me gusta de Facebook y nos vemos la próxima semana. Que tenemos un tema interesante que hablar y nos vemos. Hoy estoy despistado, me tengo que programar otra vez. Economía humana, sí, me está diciendo desde mi compañera Sonia, me está diciendo economía humana. Pues economía humana tenemos la próxima semana, un tema muy interesante, donde tenemos que hacer también una gran reflexión y ojalá pudiésemos programarnos todos para hacer más humanos y con más pensar en el bien común. Y se despido y Eduardo, hasta la próxima. Gracias y buenas noches. Querida audiencia, como siempre, por favor visitad la página corporativa www.construyendorelaciones.com, la página de Twitter y la página de Facebook. Y la semana que viene,
Os esperamos aquí en Construyendo Relaciones. Sed, ante todo, muy felices. Os queremos mucho. Abrazos. Chao. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.